seguimos por acá, por supuesto, y vamos a hablar de los niños y lo importante que es, obviamente, la estimulación temprana, la recreación, los juegos, ejercicios que también y distracciones que le podemos hacer en casa. Por eso hoy vamos a conversar con Paola Ponce, ella es de Gymboree y nos ha traído a su modelo que tiene, ¿cómo te llamas? ¿Cómo se llama? Dianita. Dianita, perfecto. Dianita, que tiene 2 años. A ver, cuéntame, Paola, ¿cuáles son las actividades que podemos hacer en casa con nuestros hijos para ayudarnos en su recreación y que no se convierta la tecnología en su mejor aliado? Perfecto, sí. Mira, nosotros hemos traído una serie de cosas que utilizamos en el centro, yeah, que hacemos allá y que pueden hacer también en la casa, ¿ok? Hemos traído... Mira, Dianita. A ver, vamos haciendo para que usted aprenda también. ¿Qué vas a hacer, Dianita? ¿Qué es eso? El otro, dice. Las maracas. Vamos a trabajar con maracas, eso es algo que ya Dianita sabe. ¿Verdad, Dianita? ¿Y eso qué les aporta? ¿El sonido? Vamos a trabajar, en eso trabajamos un montón de cosas, ya. Entonces, primero desde el agarre y la manipulación. Está okay, trabajando las manitos, el control de la motricidad fina. Y vamos a trabajar también pausas y sonidos que existen en la música. Okay. Y también, obviamente, después se traslada. Todo lo que hacemos en casa y todo lo que haces desde temprana edad se traslada su vida a donde. Ok, después, y si no hay maraca, una botella con lentejas, con Exactamente. Casa, ¿no? Inclusive las botellas de leche, pues después las puedes rellenar, okay, con frijoles, con un montón de cosas. O sea, recursos okay, hay. Vamos haciendo entonces. Dianita, ¿estás lista? ¿Vas a hacer conmigo? Aquí. Igualito como hacemos en Gymboree, ¿ya? A ver. Vas a hacer shake. ¿Ya está? Bien. Otra vez. We're gonna shake and 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 sh
Inclusive porque hay niños que hasta los dos no han ido todavía a la escuela. Ya. Entonces sí necesitan sentir esa seguridad, ese vínculo para cuando estén ya, vayan a la escuela, estén seguros. Ok, si no tengo esto en casa, ¿con qué lo puedo hacer? Con cualquier cosa que puedas, es más, puedes escoger aunque sea un juguete de ellos. Un muñeco de ellos, ajá. La idea es que puedan combinar dos acciones, que puedan bailar y puedan mover un objeto que tengan en las manos. Ya. Todo eso pueden hacer en casa. Inclusive, ¿eso es motricidad o no? También es motricidad, motricidad gruesa, porque están moviendo todos los músculos gruesos de su cuerpo. Ok, perfecto. ¿Qué más podemos hacer en casa? ¿Se ve? Y eso también tienen en casa, así que les traje más o menos todas las cosas que pueden encontrar en casa. Ajá, una sábana de colores, ahora también está súper asequible. Puedes trabajar contigo, la puedes poner. Dianita, ¿quieres irte abajo? Un ratito abajo al parachute, así, acostada. Nos paramos, ¿no? Sí, ahora sí necesito que te pares, ¿no? Sí. Por favor, pues cuidado el micrófono, que te pasas el piso. Los micrófonos. Y ahora sí, vamos. Vamos a trabajar conmigo para arriba. Aquí cantamos, ¿no? Listo, ¿y aquí qué estamos? Ya he cantado algunas veces. Vamos a trabajar percepción, ¿ya? En este momento ella va a ver que cuando está más cerca, cuando está más lejos de ella, vamos a seguir trabajando la parte visual todavía con ella. Y vamos a estar trabajando también lo que es su sentido del tacto. Ya, y un poco de seguridad también, porque confía en que la mamá o la tía va a estar ahí, que no va a pasar nada cuando se le baje, ¿no? Y cuando le está cayendo también, ella ya sabe, anticipa el factor sorpresa, por decirlo así. Yo lo estoy bajando. Ella lo puede alzar. Y está más tranquila, mira. Ajá, relajada. Relajadísima, ya. Claro, mira que no ve las manos como para alzar esto, no, nada. No, o sea, nerviosa. No. Al principio puedes ver con los niños más chiquitos. Sí, ajá. No quieres dejar a la mamá. Claro, les da miedo dejar a la mamá. Entonces, básicamente, todas esas son cosas que encuentras en casa y puedes hacer con ellos. Claro, y aquí empieza el famoso, ¿y dónde está? Que les encanta. Inclusive desde más chiquititos ya empiezan. Claro. ¿Dónde está? Y eso es ahí un está. Juego. ¿Qué tal? A mis hijos les fascina, los jugadores de la sala juegan al pepo con eso. Es que, ¿sabes qué? Es un juego para todas las edades, desde los perfecto. Más chiquititos. Ya los empiezas a ver desde los 8 bueno, meses. Bueno, y cuéntame, todas esas actividades en Gymboree, ¿dónde están? Gymboree, estamos ubicados en San Borondón, en Plaza Lagos, edificio Excedra. Ahí nos pueden encontrar los teléfonos 506-560 y también nos pueden ubicar al mail gymboree@yahoo.com. Perfecto, muy bien, pues muchísimas gracias a Dianita por todo lo que nos ha enseñado el día de hoy, y usted también puede hacerlo en casa, eso es lo más importante.